¿Qué onda, amigos? Estamos en un episodio más de 7 Days to Die y en esta ocasión vamos a hablar de los distintos loots que pueden dejar los zombies. En este caso me encuentro rodeado por una pequeña manada de zombies que la vamos a dejar de lado y vamos a empezar a platicarles de los tipos de zombies que podemos encontrar. En esta ocasión me estoy situando en el área un poco morada, donde está todo destruido. ¿Y por qué empezar con esta área? Bueno, pues aquí vamos a encontrar un zombie muy especial, que en este caso se va a llamar, o no se va a llamar, se llama el Feral Zombie. ¿Qué es el Feral Zombie? Bueno, este zombie, a comparación de los demás, es muchísimo más rápido que todos ellos. Y solamente lo vamos a poder encontrar en esta área. Y aquí lo podemos ver. ¿En dónde está? ¿Dónde está? No, no está. Bueno, vamos a caminar para poder encontrarlo. Este zombie, ¿cómo lo vamos a reconocer? Porque está completamente quemado. Y bueno, eso es obvio para este tipo de áreas. Bueno, hicieron un buen trabajo. Pero bueno, vamos a empezar a buscarlo. Y hablando de los zombies, les voy a decir los loots que nos dejan. La mayoría de los zombies nos va a dejar el mismo loot, a excepción de tres, si no mal recuerdo. Estos tres loots de los que hablo, bueno, más bien estos tres distintos tipos de zombies, ahorita los vamos a ver. Pero la mayoría nos va a dejar lo que es Glass Heart, una botella de agua, comida, ¿qué más? Cloth Fragment. Y aquí ya lo encontramos, es el Feral Walker. Está completamente quemado y camina muchísimo más rápido que los demás. Vamos a llamar su atención. Y tendrán que tener mucho cuidado si es que no quieren ser rodeados por este tipo de zombies. Que, como les digo, a diferencia de los demás, va a caminar muchísimo más rápido. Y bueno, vamos a pasar con otro tipo de zombie. Vamos a ver en qué área. Para acá. Y bueno, caminaré un poco y ahorita se los mostraré. Bueno, pues sin tener que caminar mucho, la verdad es que encontramos aquí una variedad infinita de zombies. Y en esta ocasión, muchos de ellos son zombies comunes, como Infected Survivor o Reanimate Corps. ¿Quién más? Reanimate Corps, Infected Survivor, Walter Water, Walker y Decay Cheer. Pero bueno, ¿qué diferencia tenemos entre todos estos? Como sabemos, el Bloated Walker es un gordito muy chistoso que resiste muchísimo más que todos los demás zombies que podemos encontrar en el juego. Y cuesta un poquito más de trabajo, pero todos estos que ahorita acabo de mencionar no van a dropear absolutamente algo de utilidad. Tienen que ser especiales. Y ahorita vamos a ver si encontramos más. Primero voy a tratar de lootear esta casa. Jesus. Y aquí también tenemos a otro normal, que no nos va a dropear absolutamente nada. Nut Walker. Bueno, nada quiere decir con algo fuera de lo común. Y bueno, vamos a empezar con los especiales. Y bueno, con exclusividad vamos a cazar a estos zombies distintos. Y qué mejor lugar que cazarlos ahora en lo que es la ciudad. Y bueno, vamos a empezar con
Los zombies. Creo que no hay ninguno especial. Excepto por... no. No. El primer zombie especial. Ah, no, el segundo sería la enfermera. La cual nos va a poder dropear, si tenemos suerte, aparte de los ítems normales, lo que se llama Bandage y también Painkillers. Así es que si ustedes lo que necesitan es curarse, traten de cazar a este tipo de enfermeras. Y el otro zombie especial es este gordito que viene para acá, que a diferencia del otro, aguantan más, un poquito más. Y lo interesante de este es que nos va a poder dropear munición de alguna arma o la mismísima arma, que aquí ya lo podemos ver. Y por si también lo que le surge es encontrar una munición, podemos empezar con ellos. Y ahorita ya me quieren. Matar, pero no van a poder hasta que sea de noche. Y bueno, amigos, eso sería todo en el video de hoy. Como podrán ver, hay distintos tipos de zombies y ya sabemos qué es lo que nos dropean. En la ciudad no solamente nos vamos a encontrar especialmente a los señores policías, que nos van a dropear lo que es la munición de algún tipo. Y enfermeras hay en cualquier lugar, como ya les había comentado. Y con ellos nos vamos a poder subir el HP que tengamos, si es que no necesitamos. Pero la mayoría soltará Cloth Fragment. Jarras, jarrones de agua, comida, palitos. Y creo que nada más. Y bueno, ya se está haciendo de noche y es mejor que yo me vaya de aquí. De antemano les agradezco que hayan visto el video y nos vemos en la próxima. Josh out.